¿Quién es el Dios que seguimos, servimos y amamos? El libro de segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 13. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Quiero hablar hoy sobre el Dios de Elías. Pero también de Elías. Elías llegó a hacer las proezas que hizo por el Dios que tenía, por el espíritu agresivo de Elías, por una vida contundente en oración. Dios quiere hacer proezas, maravillas, ser conocido y manifestado en el mundo. Pero quien muestra ese Dios grande somos nosotros. Somos nosotros. Aquí Eliseo quiere pasar el Jordán de la manera que lo hizo Elías. Antes de ser raptado, Elías tomó el manto, golpeó las aguas y las aguas abrieron un camino y él y Eliseo pasaron en seco. Cuando Eliseo toma el manto de Elías y sabe que Elías, su padre espiritual, ha sido arrebatado, Eliseo toma el manto de Elías y llega al Jordán y va a golpear las aguas del mismo modo. Pero tiene una exclamación: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Elías había visto a Dios intervenir en la historia de su padre. El Dios de Elías había hecho maravillas, prodigios. Y ahora Eliseo quería experimentarlo. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Lo que pasa es que Elías había sido tan extraordinario que había logrado ejecutar la mano de Dios. Y Dios había intervenido en una y otra situación. El primer libro de Reyes 17:1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Eran días de oscuridad en Israel, de idolatría y de un temible paganismo. Jezabel, que gobernaba
y Acab, que se había vendido para hacer lo malo delante de Dios. Pero surge un profeta ligado al corazón de Dios, colocado junto al corazón de Dios para intervenir en la historia de Israel y romper el paganismo, enfrentarse al espíritu destructor, pagano, hostil. Pero se pone del lado de Dios, dispuesto a todo. Y como está conectado a Dios, ligado a Dios, va a declarar algo que asombrará al reino de Acab. Este Elías oraba 3 veces al día. La tercera, la sexta y la novena hora del día. Es que, iglesia, la oración es el poder, poder, poder de la iglesia. Cuando nosotros oramos, dominamos el ambiente, la atmósfera. Hacemos que el reino de las tinieblas se estremezca. Mientras oramos con poder, los males de las tinieblas tienen que retroceder. Y todo lo que Satanás ha adelantado en su proyecto tiene que detenerse y regresar. Porque hay un hombre en la tierra, en una ciudad, que está de pie delante de Dios. ¿Cómo era este un tiempo de paganismo y de maldad? Israel había abandonado a Dios y se había ido tras los dioses de Acera y Baal. Elías está conectado a Dios. Siente como Dios siente. Cree como cree. Siente el dolor del abandono. Porque cuando un hombre está ligado a Dios y tiene una vida de oración, aprende a sentir lo que Dios siente y actuar como Dios actúa. Y se presenta ante Acab con la autoridad profética. Es que una cosa es cuando usted habla sin orar, cuando usted vocifera sin tener comunión con Dios. Y otra cosa es cuando se sale del secreto de Dios para hacer una proclamación. Vive Jehová, es la palabra del profeta. Escúchela. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. El hombre no solo tuvo certeza de lo que dijo iba a suceder, tenía convicciones. Lo que habló, lo habló en la presencia de Dios. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Es que un hombre que vive en la presencia de Dios es un hombre bendito, poderoso, que hará maravillas en el nombre de Cristo. La iglesia, para poder contemplar lo que quiere contemplar, tiene que buscar a Dios con intensidad. Más allá de esa vida pobre y vacía y de oraciones cortas sin sentido, de vanas repeticiones sin profundidad. Si queremos ver la gloria de Dios en la familia, en el ministerio, en los negocios,
Nuestra vida tiene que ser profundizada y echar raíces en la presencia de Dios. Cuando Elías habló, habló desde la presencia de Dios, desde la perspectiva de Dios, en la presencia de Dios. Fue inequívoco cuando dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío por 3 años y medio, sino por mi palabra. ¿Qué autoridad? No habrá lluvia ni rocío por 3 años y medio, sino por mi palabra. Y cuando Elías declaró la palabra de poder, se cerraron los cielos automáticamente. 3 años y medio, los cielos se cerraron. Cuando usted estudia esta palabra, conmueve, estremece a su voz, a su palabra de autoridad. Se cambió la atmósfera, se cambió el ambiente, se transformaron las circunstancias. Acab se conmovió, Jezabel crujió sus dientes, pero así como lo dijo, así sucedió. La tierra no recibió lluvia por 3 años y medio. ¿Qué poder hay en la vida de un hombre ungido? ¿Qué poder existe en la vida de un hombre que vive en el secreto de Dios, que declara la palabra y el Dios del cielo ejecuta esa palabra declarada? ¡Qué potencia que Él dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia! Y la lluvia se detuvo. Porque el hombre que está conectado a Dios, también Dios se conecta con ese hombre y hace realidad las palabras. Lo que ate ese hombre en la tierra es atado en los cielos, y lo que desate ese hombre en la tierra es desatado en los cielos. Una cosa es cuando usted vive en el secreto de Dios, y otra cosa es cuando usted no conoce el secreto. El poder de las palabras ungidas. Voy a empezar un sistema de predicaciones basados en la unción de Dios. La diferencia de un hombre ungido: sus palabras son poderosas. Hablamos de la unción como la misma presencia de Dios en la vida de un hombre o de una mujer. Entre más cerca estemos en el altar de Dios, mayor unción. La unción te vuelve fuerte, sólido. La unción te trae poder y autoridad para abrir puertas, para cerrar puertas. La unción te capacita en el mundo espiritual para ser efectivo en el ministerio. La unción te hace emprendedor, un gran empresario, porque la unción de Dios nos vuelve capaces. En el momento que el hombre proclamó, se cerraron los cielos. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Eran 3 años y medio.
Cuando él declaró la palabra, los cielos se cerraron para Israel. Decía Guachmaní: la tierra ordena al cielo. Es que hay una palabra. Todo lo que ates aquí se ata arriba. Un hombre ungido es capaz de transformar cosas, situaciones, ambientes. Dijo: nadie podrá evitarlo excepto mi palabra. Por eso dice Santiago 5:17: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En otras palabras, humanamente no era mejor que nosotros. Era un hombre con las mismas dolencias, con las mismas falencias, con las mismas debilidades. Él humanamente no era mejor que nadie de nosotros. Pero dice la Biblia que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. La declaración está ahí. Oró fervientemente. Y como tenía ligado a Dios, a su vida, cada cosa que Elías pedía, Dios la ejecutaba. Porque cuando oras fervientemente, tienes a Dios de tu lado, Dios está de tu parte, Dios no falla, Dios te aparecerá allí siempre respondiendo a tu clamor, a tu necesidad. Dios aparecerá para hacer milagros incomparables en tu vida, que no hará si tú no oras, pero si oras fervientemente verás la gloria de Dios en tu vida. Lo que pasa es que nosotros somos tan pobres. Nos arrodillamos 2-3 minutos y luego vamos arriba. No tenemos el tiempo ni la oportunidad para tirarnos al piso, lanzarnos a la presencia de Dios y orar y seguir orando y seguir clamando y derramar el corazón y seguir insistiendo, persistiendo hasta ver la mano de Dios manifestada en nuestra vida. ¿Dónde está el secreto de las grandes cosas de la vida cristiana? En orar fervientemente. Y no se trata de gritar y que lo escuche todo el barrio. Tú puedes orar como sientes orar. Porque aquella Ana, que no tenía hijo, vino a Silo y se colocó allí por un pilar del templo y comenzó a orar. Nadie oyó su oración. Su oración era simple. Solo movía sus labios y lloraba largamente. Y le dijo Elí, el sacerdote: ¿hasta cuándo has de estar borracha, mujer? Digiere tu vino. Y él le dice a ella: no, mi señor, yo no soy una mujer borracha, soy una mujer atribulada de espíritu y vine a buscar al Dios Todopoderoso, a derramar mi alma delante de Dios. Allí
le dijo el sacerdote, vete y Dios te conceda la petición de tu corazón. Allí salió ya con el milagro en su propia vida. Salió con el milagro, salió con el milagro. Dice que lloraba y oraba largamente. Basta de oraciones religiosas. Basta de oraciones pobres. La iglesia tiene que orar larga y fervientemente. Escúchenlo. Usted no puede ganar el corazón de Dios y aparecer 3 o 5 minutos. Bendíceme, ayúdame, cuídame este día, guarda mi familia, amén. No, 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 eso no sirve para nada. Lo que pega, lo que impacta el corazón de Dios es una vida rendida a sus pies. Oraciones fervientes, donde te derramas. Oraciones que tengan un contenido y te arrodilles una hora y otra hora y te encuentres con Dios y lo experimentes y salgas de allí tocado, conmovido, queriendo vivir diferente, porque estás cansado de tu religiosidad, del sequedal y de la vida vacía. Entonces tu vida encuentra otro sentido. Cuando usted escucha o lee la vida de Elías en Reyes, él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy. Allí no dice que estaba orando fervientemente, pero lo enseña Santiago. Antes de declarar lo que declaró sobre que la lluvia se detendría, él había orado larga y fervientemente. Antes de declarar la palabra, los cielos los había cerrado con fervor en oración. Y nosotros que queremos ver milagros sin orar, queremos ver cosas portentosas sin orar. No se puede, iglesia. La vida cristiana no es un rosario. La vida cristiana no es una pobre vida religiosa. Es una vida de relación. Porque creen que Jesús, siendo Dios, oraba noches enteras. Las noches que usted se desvela escribiendo por Facebook y hablando tonterías con la gente. ¿Y cómo está? ¿Vos bien? ¿Y cómo te ha ido? Bien. ¿Y tu familia? Bien. Dejemos de perder tiempo en tonterías y busquemos al Dios del cielo y de la tierra. Arrepiéntase esta generación por perder tiempo. Si ustedes quieren conocer al Dios que predico, tienen que buscarlo fervientemente en oración. ¿Cuánto tiempo oró Elías? No sé. Conociéndolo, debió orar mucho tiempo.
y no diciendo: Señor, si quieres para la lluvia, Señor, si te parece, detén la lluvia. No, no, no. Él sabía lo que Dios quería hacer. Sentía como Dios estaba ligado a su Dios. Y declaró lo que declaró porque sentía como Dios sentía. Cuando cambió la naturaleza misma, escúchelo, es que lo que sucedió allí tiene que ver con una transformación de la naturaleza. No solo fue cuando declaró, propició, gestó que eso sucediera en oración. Salve a mi marido, pastor, ore por él y ayune por lo menos 3 días para que yo me convierta. ¿Cuál? Levántese usted y pelee usted como mujer. Le quieren tirar todas las cargas al pobre pastor. Levanten la mano los que quieren ver la gloria de Dios en su familia, en su finanza. Pues tienen que buscar a Dios determinantemente. Fervientemente. Con perseverancia. Y que hay algunas de esos encuentros divinos que no puedas levantarte, donde se llora en su presencia, donde te conmueves por la presencia y la pesada gloria que cae sobre tu vida. Entonces comenzarás a ver claro y despejado tu ambiente. La naturaleza obedeció. No había nada como las lluvias o las nubes pudieran subir y derramar agua sobre Israel. No había permiso. Lloverá, dijo, solo por mi palabra. Por eso Eliseo pregunta: ¿dónde está el Dios de Elías? Porque el Dios de Elías es un Dios que todo lo puede. Es un Dios de milagros extraordinarios. Es un Dios grande. Es un Dios extraordinario. Pero ese Dios extraordinario se manifiesta y opera en lo extraordinario de la oración de los hombres. Y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Miremos un poco de la historia de Elías. El segundo libro de Reyes, capítulo 1, verso 9. Elías está huyendo de Acab después de esa palabra. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50. Y subió a donde estaba Elías. Y aquí él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo a Elías: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Y vino otro de la misma forma, y fuego cayó y lo consumió de la misma forma. El tercero fue más inteligente y evitó su muerte. ¿Por qué a cada cosa que Elías decía aparecía el Dios de Elías? Porque había un contacto profundo
entre ambos. Elías además se había puesto del lado de Dios en contra de la maldad de Israel, y eso lo ama Dios. Cuando aborreces el mal y te paras delante de Dios para honrarlo y ponerte en contra de tus enemigos, es que el hombre de Dios, escúchenlo, el hombre de Dios no es popular. A mí no me interesa quedar bien con nadie. Si yo estoy bien con Dios, estoy feliz. No tengo que agradarlo ni gustarle a ustedes. Ustedes están aquí no por mí, sino por Cristo Jesús. No me interesa la opinión de afuera, de lo que creen, de lo que piensan o de lo que opinan. Yo vivo porque Dios vive. No soy popular, ni quiero serlo nunca. El que es popular quiere quedar bien con todos. El que no es popular está del lado de Dios, aunque vaya contra todos. Eso era Elías. Elías estaba dispuesto a ir contra todo en la lucha, pero ligado a Dios. Y el Dios de Elías intervendría en cada ocasión, en cada instante donde fuera solicitado por el profeta. Demos un aplauso al Dios de Elías esta noche. ¡Aleluya! A él le correspondía hacer volver el corazón de Israel a Dios. ¡Qué coraje el de ese hombre! Me impresiona Elías. Era un hombre sencillo. Israel se había vuelto contra Dios, pero había un poder, un espíritu que gobernaba, el de Jezabel y el de Acab, que era un hombre pasivo. Y Elías está dispuesto a enfrentar a esa fuerza y romper el poder de Baal y de Asera y hacer volver el corazón de Israel hacia su Dios. Pero hay un verso, primer libro de Reyes 18:30. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. En la historia de la humanidad ha habido y existe dos altares: el altar de Satanás y el altar de Dios. El altar de Satanás lo agrupan los brujos, santeros, hechiceros, satanistas y todos aquellos que aborrecen a Dios y caminan en desorden. El altar de Dios lo representamos nosotros, los hombres que Dios ha llamado y ha elegido en el último tiempo. En el tiempo de Elías, los altares de Satanás se mantuvieron fuertes porque los hombres que llevaron el nombre de Dios se acobardaron. No tuvieron el coraje de luchar y permitieron que los altares de Dios quedasen en ruinas. A cada generación le corresponde luchar para defender la grandeza de Dios en la tierra y no permitir nunca que el altar de Dios pueda ser derribado. Pero en su momento las fuerzas del mal fueron más poderosas
que aquellos que representaban el nombre de Dios. Pero dice que Elías arregló el altar de Jehová, que estaba en ruinas. El comienzo de los grandes logros de la vida, del levantamiento de una vida, de una familia y de una iglesia, es cuando pretendemos y logramos restaurar el altar de Dios. Tristemente, el pueblo no quiere orar. Invítelos a ayuno y oración, le vienen 500. Invítelos a comer, le vienen 15,000. Invítelos a vigilias, tal vez le vengan 5,000. Los demás aman ver televisión y jugar a la religión. Pero persistiré hasta ver que toda rodilla se doble delante de Cristo Jesús, el Señor, en este lugar. Y que las fuerzas del mal sean derribadas en el nombre de Cristo. Dígalo, insistiremos en el cambio de nuestra vida. Todo comienza con el altar. Tu vida profesional, tus negocios, tus empresas, tu llamamiento. Fíjese que estudiando el libro de Éxodo, cuando se quieren levantar a los hombres para poder elaborar los muebles del tabernáculo, dice que Dios los llenó con su espíritu y les dio sabiduría, inteligencia, ciencia, capacidades. Porque en la relación con Dios eres lleno de unción, de poder. Y cuando eres lleno de poder, te vuelves capaz en todos los aspectos de la vida. Por simple que seas, te conviertes en otro hombre. No por ti, sino por la gloria de Dios que ha caído sobre ti. Te vuelves un constructor, un emprendedor de grandes cosas, un empresario. Elías sabía el valor que había en él y sabía que tenía a Dios de su parte y que Dios intervendría en la historia de Israel cada vez que él le clamaba, porque él vivía en su secreto. Arregló el altar de Jehová que estaba en ruinas y se levantó todo. Doblegó el poder de las tinieblas. Él quiso hacer lo que no es usual hacer. Después de que los profetas de Baal y Acera sajaron sus cuerpos rogando a sus dioses, no pasó nada. Entonces Elías levantó el altar de piedras. Dijo: abran una zanja alrededor del altar. Puso la leña, el holocausto sobre el altar. Y dijo: échenle 4 tambos de agua. Dijo: otros cuatro que hablan de las 12 tribus de Israel, que hablan de los 12 apóstoles. Y el hombre, como era muy bíblico, quería hacer lo extraordinario, porque con el fuego se apaga, con el agua se apaga el fuego. Pero Elías quería demostrar que el fuego de Dios consume el agua. Y clamó a Dios. Estaba llena la zanja de agua y el sacrificio y las piedras. Y cuando clamó, fuego del cielo cayó. Por eso le llaman al profeta de fuego. Y el fuego que cayó consumió el holocausto, lamió las peñas y también consumió el agua de la zanja
Y cuando el pueblo vio lo que había sucedido, cayeron todos de rodillas sobre el pavimento y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Un aplauso fuerte al Dios de Elías. Cada vez que arreglas el altar de Dios, los milagros se van a dar en tu vida. Cada vez que levantas el altar de Dios, comenzarás a ver lo que no has visto, a propiciar lo que no has propiciado. Pero no vengas al altar: Señor, ayúdame, ayúdame. Ven a adorarlo. Decirle: porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. No entiendo lo que atravieso, por eso vuelvo a ti mis ojos, porque conozco que eres omnipotente, lo puedes todo, omnisciente, lo sabes todo, lo conoces todo. Y ríndase en adoración. Ponga música para acompañarse, porque los profetas tenían un tañedor, y siempre que el tañedor tocaba el arpa, se inspiraban y comenzaban a fluir en la palabra profética. Ponga música que acompañe su adoración y entre al lugar santísimo y pase allí una hora y pasen dos. Cuando usted salga de orar, saldrá resplandeciente, tocado, conmovido. Se propició algo en el mundo espiritual. Algo va a cambiar en su ambiente. Algo va a transformar lo suyo. Arregle el altar de Jehová. Pero aquí muchas veces lloramos predicando una palabra, y cuando lo llamamos al altar, ahí están, como que no es con ellos. Qué desgracia. Tienen que ver los receptores. Su vida tiene que cambiar. Mientras usted sea duro e indiferente, las cosas serán difíciles y duras para usted. En el momento que su corazón se ablande y usted sienta el deseo del Dios de Elías, el Dios de Elías intervendrá en su vida y en su historia. Estoy socando. Elías provoca la lluvia. Cuando llegó el día, 3 años, 6 meses después, el primer libro de Reyes 18:41. Entonces llegó Elías y le dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Profetizo esta noche que una lluvia grande se oye sobre el Ministerio Internacional La Cosecha. Le aseguro que va a llover fuerte, porque hemos decidido orar, orar y orar y no parar de orar. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Y dice: y postrándose en tierra, puso su rostro sobre las rodillas. Es que miren, los cristianos ahí estamos dando vueltas: Señor, Señor, que pase algo, Señor, Señor. O estamos sentados, comenzamos así: oh, Señor, que pase algo. Ya está entrando un poco la pereza: Señor, Señor. Y después: Señor. ¡Póstrese! ¡Caiga de rodillas! ¡Pegue su frente en el piso! Y reconozca que Él es Dios
y que está dispuesto a hacer milagros por nosotros. ¡Celébralo, iglesia! Algo grande viene sobre esta casa. Lo mejor de Dios está viniendo. Hay un pueblo que está despertándose. Hay un pueblo que está clamando, que le está buscando de día y de noche. Y ese pueblo que clama provocará el movimiento más sobrenatural en esta casa. Y será tan grande que correrá tu vida, a tu familia, correrá tus negocios, correrá San Pedro Sula, correrá Honduras sobre los 18 departamentos e irá a las naciones de la tierra. Alguien tiene que provocarlo. Apláudalo, pues, celébralo. Alguien tiene que provocarlo. Se acabó la pasividad. Se acabaron los días religiosos. Vienen los días de espiritualidad y de búsqueda profunda y ferviente. Dice que él se postró a los pies del Señor, se postró. Puso sus rodillas entre las rodillas. ¿Cómo dan a luz muchas mujeres? ¿Qué estaba haciendo Elías? Pariendo la lluvia. Hay que parir los milagros de rodillas. Hay que bajar la barriga y buscar a Dios en ayuno. Y parir los milagros. Un milagro está viniendo en la cosecha grande. Y otro milagro. Y 5 camellos cargados. Uno es gigante y los otros medianos. Los hemos provocado aquí. Aun cuando nadie sabe las lágrimas que hemos derramado, Dios sí las sabe. Y el Dios de Elías siempre escucha y contesta las oraciones de los que le amamos. Aleluya, aleluya, dígalo conmigo, aleluya. Dígale, provócame. Provócame a parir. Provócame a concebir. Wow, qué maravilloso. Y cuando él se puso entre las rodillas, ¿qué estaba pariendo? La lluvia. Oró para que no lloviese. Y oró un gran tiempo para que lloviese. Cuando fue el cumplimiento del tiempo, él dijo: solo por mi palabra lloverá. Está el Monte Carmelo aquí. Y en este lado está el mar Mediterráneo. Elías se postra, pero le dice a su siervo, al que le sirve, le dice: mira hacia el mar mientras oro. Mira hacia el mar y me dice si ves algo.
como no había llovido, el cielo estaba azul, sin nubes. Y subió el siervo y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. ¿Cómo le dijo el siervo? No hay nada. Habrá tiempos que te derramas delante de Dios y no ves nada. Al contrario, ves que las cosas van en peor. Ven que se atraviesa la suegra y la cuñada y el tío y el sobrino, pero insiste, persiste, aunque no veas nada, continúa de rodillas. Sí, amados. Está buscando un milagro económico. Si pasan algunos meses y no ves nada, no pares. Le dice: vuelve 7 veces. Hay respuestas que tardarán, pero llegarán. Hay respuestas que llegarán tarde para ti, pero llegarán en el tiempo de Dios. No vas a morir porque la respuesta no llegue. Llegan cuando Dios quiere y como Él quiere que lleguen. Pero tendrás que orar una y otra y otra y otra. Cuando de repente, te aseguro, te va a sorprender con milagros. Y cuando eso pase, pega un grito como el de Tarzán y celebra la gloria de Dios. Un grito de júbilo. A la 7ª vez, dijo, lo ven, la oración perseverante, la oración persistente, la oración que no se abandona. Algunas veces apresúrate, Dios, porque ya no aguanto, apresúrate. A la 7ª vez le dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y dijo Elías: ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Ahora miren esto: ¿cómo un hombre en oración puede producir resultados? ¿Cómo un hombre de Dios puede hacer que la naturaleza se estremezca con la presencia del Dios de Elías? Dile a Acab que se apresure. Y el verso 45 dice: y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. El hombre estaba orando y los vientos comenzaron a soplar, y también las nubes comenzaron a moverse y cayó una gran tormenta. Jesús le dijo a Pedro: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Atar y desatar eran términos rabínicos para referirse a prohibir y permitir. Las llaves que se le aumentaron a Pedro sirven para abrir
y cerrar puertas. Pedro utilizó estas llaves con gran autoridad el día del Pentecostés, en el templo La Hermosa, en la casa de Cornelio. Le abrió las puertas al mundo gentil, las puertas de la salvación. Los otros apóstoles y creyentes, esos hombres fieles de todos los siglos, han utilizado la misma autoridad como Elías, la llave del reino para introducir a millones de personas al reino de Dios. Escribió un comentario que encontré que dice: hombres de oración como Elías son siempre benefactores nacionales. Oyó una voz, vio una visión, experimentó un poder, se enfrentó con un enemigo y, contando como Dios que era su aliado, obtuvo una gran victoria, defenestrando los poderes del mal. Las lágrimas que derramó, las angustias que sufrió, los gemidos que profirió, están escritos en el libro de las Crónicas de Dios. Por fin Elías emergió con la infalibilidad de un profeta. Un solo hombre conquistó una nación y alteró el curso de la naturaleza. Y dice el comentarista: este desecho de los hombres se mantuvo firme e inconmovible como los montes de Galaad cuando cerró los cielos con su palabra por la llave de la fe, que se adapta a todos los cerrojos. Elías cerró los cielos, se puso la llave en el bolsillo y Acab y su reino temblaron. Aunque es maravilloso cuando Dios se apodera de un hombre, es todavía más admirable cuando un hombre se apodera de Dios. Que un hombre de Dios gima en el espíritu y Dios clame: déjame hacerlo. Está diciendo, el hombre de Dios gime en el espíritu y Dios clama: déjame hacerlo.